Hola mis amiguitos, mis princesos de YouTube, ¿cómo están? Me espero que estén muy bien, sinceramente. Y bueno, hoy les traigo un video sobre cosas, o sea, cosas que no deben hacer durante una partida en Free Fire. Bueno, básicamente son tips, algunos consejos que les voy a dar. Y son cosas que yo mismo he descubierto en el juego, ¿ok? No sé si ustedes ya lo sabrán o tendrán otros métodos. Bueno, eso no lo sé. Cada quien con su modo de jugar. Con su modo de jugar. Y ya problema de cada uno si gana o pierde en la partida. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 papus. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Vamos a ver cómo nos va en esta fucking partida de este fucking juego. Uf, a ver. Nos tiramos, nos tiramos. Bueno, comenzando, vamos a ver el punto 1. El punto número 1 es no tirarse en lugares poblados. Bueno, esto prácticamente ya muchos lo sabrán. Porque al tirarse, obviamente, se encontrarán con varios enemigos. Y tienes menos probabilidades de sobrevivir, ¿no? Porque te pueden matar, obviamente, ¿no? Y ya, bueno, ese es el punto número 1. A ver, vamos a ver si encontramos. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos directo a un arma. Lo he matado, señores. No sé cómo. No sé cómo lo he matado, chavos. Pero creo que se congeló. Y ya, bueno. Bueno, a ver, vamos, 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 vamos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va aquí, papus. Papus, 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 papus. Vamos a ver cómo nos va. A ver. A ver, a ver, a ver. Parece que no hay nadie por aquí. Si me encuentro una escopetita o la arma SKS, me caería muy bien, en serio. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué hay acá. Más balas. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 ¿cómo? ¿Qué encontramos aquí? A ver. Una escopeta, vale. Level 3, level 2. Ok, está bien. Estamos bien. Vamos por buen camino, papus. Con un kill solamente. Madreando por ahí. Dejo que se maten mucho mejor. Lo acaba de matar. Y yo deduzco que el otro men está por este lugar más o menos. A ver, vamos a ver. Ah, creo que lo vi ahí en esa casa entrando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí lo vi, lo vi, lo vi. Lo maté, señores. Lo he matado con mi vista de halcón Super Saiyajin 5. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo que tenía este men. Un casquito, botiquines. Y no tenía nada más. Bueno, a ver. Una Steel nivel 3 me caería muy bien. Tengo muchas balas AR.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otro punto es no estar merodeando tanto por estas zonas. Miren, por estas subidas o bajadas de las montañas. Porque una persona que está en una casa te puede matar fácilmente. Fácilmente y valiste madres. Mira, acabo de ver. Mátalo, 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 mátalo. Uf. Miren con cuánto de vida me ha dejado ese maldito cabrón. Ese crack casi me mata. No puede ser. Uf. Gracias, señor Goku, por salvarme de esta. A ver, nivel 3. Tiene todo completo. No manches. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, punto 2, no distraerse nunca. A la verga. Volvemos en un minisegundo, papus. En un minisegundo. Ahora estoy aquí. Y ahora estoy aquí, señores. ¿Vieron esa magia súper espectacular? Bueno, estamos en otra partida, ya que en la otra partida morí de una manera muy tonta, sinceramente. Y bueno, y se están empezando a matar por allá. A ver, y acabo de hacer un kill aquí. Por aquí está. No sé por dónde estaba. Más o menos por este lugar. Acabo de matar. Y bueno, tuve suerte porque no tenía nada. Solo tenía este machete que tengo ahora. Y nada más. Bueno, el punto anterior. Deben estar atentos siempre. Y bueno. Una forma chistosa me mataron porque yo quería. Ya, bueno, no importa. Esta es otra partida. Ahora sí nos irá mejor. Bueno, ya les dije los consejos. A ver, vamos a repasarlos. El primero era no tirarse en lugares poblados porque te pueden matar más fácilmente. El segundo era no andar por estos lugares ya que eres un blanco muy fácil. Por los de los camperos, por los camperos que paran en las casas. Y bueno, y el tercero era no estar en los techos, no mantenerse mucho tiempo en los techos, ya que también te vuelves un blanco muy fácil. El otro punto era no distraerse. Si vas a lootear a alguien que has matado, lootéalo rápido. Porque viene otro men que ya te ha visto que lo has matado y praj, vales verga. Vales una maldita verga. Y verga de las grandes, ¿eh? A ver, hasta el nivel 2 bien. Casquito. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver, otro consejo para darles. En el casco nivel 3 bien. Me lleno de balas de escopeta, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero una metralleta. No, bueno. Otra arma, balas AR quiero. O sea, una arma donde necesite balas AR. ¿Por qué voy? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí. A ver, a ver. A ver, a ver. Si no hay nadie por aquí. Wow, tan rápido ya van. Quedan solo 16. Quedan 15 aparte. Quedan 15 aparte de mí, claro. Vamos a ver cómo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada, señores. Nada, nada, nada. Ya lo vi. Está por ese lugar. Así que será mejor esto y agarrar esto. Y nos vamos. Y aquí somos. Nos vamos, nos largamos. No manches, no manches, no manches. No sé de dónde me disparó.
Hace... Uy, 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 uy. Quedo en esta casa hasta que pase la zona roja. Otro. A ver, otro consejo que les puedo dar es mantener casi siempre. A ver. No, no es un consejo. Sí, es un consejo. Bueno, cuando venga un enemigo que aún no los ha visto. Y tienen, ustedes tienen la perspectiva de que se va a quedar en una casa a campear. Ustedes, mira, cuando escuchen que un amigo se acerca, maten con... Así, señores, maten con escopeta, ¿entienden? Con escopeta, porque esta escopeta revienta culos. Revienta todo, señores. Revienta pollas. Esta escopeta es de la... Es de la... Puta madre, wey. Y no, sí, le destrocé todo el fucking. A ver. Bien. Muy bien, señores. Tiene bala AR hasta nivel 2. Y vale de los vales. No, se. No manches, acabo de cambiar todo. Probablemente ahorita muera. Ya que cambié mi escopetín. A ver. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos, señores. Ya estamos. A ver. Necesito algunas balitas AR, pero no encuentro. A ver. Así. Esa es la demostración que acabo de hacer. Cuando escuchen ustedes, cuando estén en una casa, caminen en así, en cuclillas, agachados. Y así ya no harán bulla y podrán escuchar si alguien se acerca. Y si escuchan que alguien se acerca, sáquenle la escopeta y espérenlo y revienten su madre como lo acabo de hacer hace un rato. ¿Entienden? Bueno. Y también el otro, por ejemplo, si alguien, ustedes ven que alguien entra en una casa cercana, vayan así y vayan con todo y al momento de entrar saquen la escopeta y reviéntenle su madre si están aquí. Sáquese. Sáquenle todo lo que puedan. Sáquenle provecho a esta arma, ya que es muy buena a corta distancia. Te mata de solo dos o tres balazos. Así que ya, chicos, entré al top 10. Vamos, 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 vamos. Podemos ganar. Podemos ganar. Podemos ganar, señores. Una mochila nivel 3 no estaría nada mal. A ver, ¿dónde es la zona segura? Estoy en la zona segura, señores. Estoy en la zona segura. Vamos a borrar esto que me confunde un poquito. Uf, a ver. Estoy en zona segura, estoy en zona segura. Hay que ser pacientes, pacientes. Y ustedes dirán, ay, maldito, tú eres un maricón porque te quedas en la casa a esperar que alguien venga y matarlo, no sabes jugar. Y bueno, es que como dije, cada uno, por ahí hay un carro. Cada uno tiene su modo de jugar. El mío es quedarme acá, creo que le llama campear. Algo así le llaman, creo. Y bueno, este es mi modo de jugar. Y si tú tienes otro modo de ir a matar, bueno, ese es tu modo de jugar. Y yo gano así. Y si tú no quieres usar este método, bueno. Vale, me están disparando. Uf. Eso me gusta de la macheta a veces te puede proteger. Te protege de las balas. Y no sé de dónde carajos me han disparado. No sé de dónde me han disparado. Pero y no escucho nada. Ahí viene, ahí viene. Así es, señores. Le acabamos de meter un balazo en la cabeza.
para que se acuerde de mí toda su puta vida. Y tiene la SKS, pero en este momento no me sirve. Y tiene una mochila nivel 3, bravo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Tiene muchas curas. Muchos botiquines. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos saquear. No. ¿Qué juego hace? Los botiquines me dan un de cara. ¿No tiene boca de pistolas, en serio? Fuera, vaya, se me dejé, no necesito. Y ahorita alguien me va a matar de nuevo. Y ya no tengo más espacio. Suficiente. Suficiente, creo con 76 balas y 125 sobra. Sobra ganamos y acabamos de entrar al top 5. Y me quedo en esta casita, ya ves, es más fácil. El otro viene con todo y así tú le esperas. Y ya tenemos mira por dos. Y bueno, como les iba diciendo, cada quien con su método de jugar. Si a ti te van, si a ti te va bien mejor, si a ti te va mejor jugando a matar, a matar, a matar. Bueno, es tu método. Y bueno, y se respeta, ¿no? Así que este es mi método de ganar y bueno, así me va mejor y yo lo uso. Así que papus, así gano yo. Seré maricón lo que ustedes quieran, pero así gano yo. Y gano yo. Y estos, a ver, no sé qué más consejos darle, creo que vino por ahí. O era el put, o era la puta baja calidad de mi celular. No sé. No lo sé, papus. Uy, ese carro. ¿Alguien se ha bajado? No lo escuché. O era el que acabo de matar, sí, ¿no? Creo que sí era. ¿Y qué hace esto acá? Si yo lo maté ahí. Yo lo maté más acá. Bueno, no interesa, no interesa. Quedan tres, quedan solo tres y sigo en zona segura. Ojalá que nadie me vea. Ojalá que nadie me vea, maldita sea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no. A ver, papus, a ver. Espero que no me maten, güey, porque... Oh, no manches, queda uno, queda solo uno, queda solo uno. ¿Será la partida que podremos ganar? Por ahí no puede venir, porque la zona se está cerrando. Por acá puede ser. Lo veo más probable que venga por la dirección E. Por la dirección E, pero puede estar al otro lado de la colina, así como puede estar al frente de nuestra caseta, de nuestra casita. Y no lo veo, maldita sea. No escucho nada, papus. ¿Cómo es posible? Por ahí no puede venir porque ya la zona ya está cerrada. Esto se pone. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Otro consejo también es ser muy sigiloso. No irse corriendo a cada rato por todos lados. Porque el otro men pudo usar la misma estrategia y no estoy en zona segura. No importa, el otro men pudo usar la misma estrategia que dije hace un rato, de la de ir a escopeta. Y bueno, y te parte todo el orto, como ya sabes, papu. Así que no te dejes ver, no te regales, en otras palabras, ¿no? Si vas a pasar de una casa a otra, hazlo rápido. Creo que la zona segura está en esa casa.
Otra cosa mala es que tampoco estés así, porque mira, se te nota toda tu cabeza al otro lado. Y así es un tipo de bug del juego y te caga la partida, ¿ok? ¿Entienden eso mis papurris? Más cura, mira por cuatro, lo que necesitaba. Estoy en zona segura, estoy en zona segura. Lo malo que acá tiene muchas entradas y no puedo ver por todos lados. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si la ganamos. Uf, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No manches, la zona segura. Uf, estuvo cerquísima. Estuvo cerquísima. Hola. Ya bueno. No lo veo. No lo veo por ahí, no puede estar porque ya está cerrada la fucking zona. Lo más probable es que esté por arriba. Y tengo que avanzar muy rápido. No manches. Vamos, debe estar por aquí. Debe estar por aquí ese fucking maricón. Oh, shit. Me dejó con 22 de vida. Esto fue suerte, papus. Estuvo intenso, estuvo intenso. Me hizo sudar partes insudables, papu. Ya, bueno. Uf, primer puesto. Estos fueron algunos consejos que les he dado. Y bueno, ya saben. Like, suscribirse, que es gratis, por si acaso, por si no les cuesta nada. Bueno, like, suscribirte y compartir. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense.